Mis amados hermanos, buenos días, buenos días. No nos cansemos, no nos cansemos. Sé que cada mañana a las 6:15 de la mañana estamos todos presentes, no sin antes estar en la oración. Pero hermanos amados, la vida en el caminar común, regular, es una vida de perseverancia. Dicen aquellos que han logrado los grandes objetivos hasta alcanzar aquello por lo cual tú soñaste, por lo cual te empeñaste durante un tiempo determinado. La vida cristiana es de la misma manera, salvo con la gran diferencia que su Espíritu Santo está con nosotros, que llevamos sobre nuestros cuerpos la garantía y dentro de nuestros cuerpos la garantía de la herencia eterna a través del Espíritu Santo, y Dios siempre acompañándonos. Las palabras de Jesús diciéndonos: yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Así es que en ese camino que nosotros tenemos por delante, en ocasiones habremos de detenernos. ¿Descansando en qué? ¿Descansando en qué? Descansamos en que Dios tiene control de todas las cosas. Te voy a invitar por favor a que vayas a la palabra en esta mañana, Eclesiastés capítulo 3. No sin antes tomar yo una porción del capítulo 28 de Génesis, donde parte Jacob de Berseba para dirigirse a Arán. Dice la escritura que habiendo llegado a cierto lugar, pasó allí la noche porque el sol se había ocultado, y tomando una piedra del lugar, la puso de cabecera y se durmió allí. Sigue su camino Jacob, de pronto el sol se oculta y no hay nada más que hacer sino descansar. En ocasiones, en el camino por el cual transitamos, lo que tenemos que hacer es descansar, descansar porque no podemos seguir más adelante. Y descansamos, y es cuando empezamos a ver que aquel lugar en el cual nosotros pernoctamos, en el cual nosotros estuvimos, aún allí está Dios. En el descanso está Dios. En el caminar está Dios. ¿Hacia dónde dirigirá nuestros pasos? Hacia el camino de su voluntad. ¿Hacia dónde habremos de dirigirnos después de descansar? Hacia donde Dios tiene ese propósito predeterminado para cada uno de nosotros. ¿Qué necesitamos hacer en uno y en otro tiempo, en una y otra circunstancia? Descansar en Él. Eclesiastés capítulo 3. ¿Por qué? Porque para todo hay un tiempo bajo el sol. Para todo hay un tiempo bajo el sol. Porque cuando tú y yo vayamos a la eternidad, allí no habrá tiempo, quizá espacio, pero será una dimensión diferente. Si bajo la órbita terrestre son unas leyes y sobre la órbita son otras, imaginemos por un momento las leyes eternas, donde el tiempo, el espacio no se miden de la misma manera que se miden acá. Hay un tiempo bajo el sol, un tiempo señalado. Es lo que dijo el hombre más sabio, el hombre más rico que ha pisado esta tierra. Rico en lo material, sabio en lo material. Pero el Hijo de Dios fue más rico en lo celestial, en lo espiritual, celestial, material, y también aquí sobre la tierra. Una pobreza de riqueza eterna. Hay un tiempo señalado, decía el proverbista. Hay un tiempo señalado para todo. Y hay un tiempo para cada suceso bajo el sol. En el camino que transcurres, por más que nos adelantemos, vamos a llegar a donde Dios ha determinado para aquellos que son sus elegidos. No por seguir caminando Jacob toda la noche,
hubiera llegado a un lugar diferente, sino por el contrario, en ese lugar de descanso, ahí estaba la casa de Dios, y en ese descanso pudo ver una manifestación gloriosa de Dios. Así es que hay un tiempo señalado para cada suceso bajo el cielo. Aquellos que hemos determinado nuestra vida en Dios, sabemos y entendemos que nuestra vida está escondida con el Cristo en Dios, y que cada suceso de nuestra vida depositado en esa soberanía que adelante veremos, nos hace permanecer en ese descanso. Así es que se empieza a obrar lo de Dios cuando nosotros cesamos. Pero cuando nosotros empezamos a obrar, entonces entorpecemos la obra de Dios. Hay un tiempo para cada suceso bajo el cielo. Tiempo de nacer, tiempo de morir. Nacimos cuando Él lo estableció. No nacimos antes de la Reforma, después de la Reforma. No nacimos en los años primeros de la Iglesia cristiana. Nacimos hoy, en el último tiempo. Que este último tiempo es mejor. Cosas que los profetas quisieron ver, lo que otros quisieron mirar, nos ha tocado a nosotros que estamos viviendo el fin de las edades. Tiempo de nacer, tiempo de morir. Tiempo de plantar, tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar, tiempo de curar, tiempo de derribar, tiempo de edificar. Tiempo de llorar, tiempo de reír. Terminó el tiempo de llorar. Terminó el tiempo del sufrimiento. Ahora es tiempo de levantarse, tiempo de reír y seguir adelante. Así muchos de nuestros hermanos que ya partieron de esta tierra, cesó el tiempo de llorar. Cesó el tiempo de sufrir. Ahora es el tiempo de ellos en la eternidad de vivir, de alegrarse y de regocijarse y de reír. ¿Cómo? Eternamente. Adverbio de cantidad. Tiempo de lamentarse, tiempo de bailar, tiempo de lanzar piedras, tiempo de recoger piedras, tiempo de abrazar, tiempo de rechazar el abrazo, tiempo de buscar, tiempo de dar por perdido. Tiempo de dar por perdido. Esto ya no tiene caso permanecer en esta situación porque no hay nada que hacer. ¿Qué tenemos que hacer? Rehacernos en Dios, buscar a Dios y seguir adelante. No nos podemos quedar estacionados en el mismo lugar queriendo obrar algo que ya no es posible. Es buscar a Dios, volvernos a levantar y seguir adelante hasta que Dios haga la obra y el milagro, si es que acaso hay una promesa sobre aquello que nosotros hemos pedido. No habría nada que hacer ya para Marta y María sino llevar el cuerpo de su hermano, introducirlo en una cueva y esperar a la resurrección de los muertos. Pero resulta que el que era portador de la vida, que era la resurrección y la vida, llega a ese lugar y lo trae antes. Esperar. Hacer lo que tenemos que hacer en su tiempo y esperar en la soberanía, en el control que Dios tiene sobre todas las cosas. Tiempo de buscar, tiempo de dar por perdido, tiempo de guardar, tiempo de desechar. ¿Cuántas personas hay que... Y lo digo por mí mismo, que tenemos cosas guardadas, guardadas, guardadas y acumulamos, acumulamos. En lugar de poder con esas cosas bendecir a otros, porque Dios nos da y nosotros guardamos. Nos da y guardamos, nos da y guardamos. Pero cuando sacamos eso guardado, lo damos, viene más, hay un tiempo para que lo caducado salga. Y nuestra vida en ocasiones está caducada en ciertas cosas y hay que desecharlo y empezarse a vestirse de lo nuevo. Dice la Escritura, tiempo de buscar, tiempo de dar por perdido, tiempo de guardar, tiempo de desechar, tiempo de rasgar, tiempo de coser, tiempo de callar, tiempo de hablar, tiempo de amar, tiempo de no hacerlo, tiempo de guerra, tiempo de paz. Y a partir del versículo 9 es como vamos al versículo 11, que es el que quisiera que en esta mañana nos llevásemos en nuestro corazón como una reflexión profunda del Espíritu Santo hacia nuestra vida, en nuestro caminar yendo, confiando en Dios, descansando, viendo lo que Él habrá de hacer. ¿Qué saca el trabajador, decía Salomón, de aquello en que se afana?
Dirás tú, dirá el hermano, dirá otro. ¿Qué saca el trabajador? Dinero, insumo para el proyecto o el propósito de vida que se ha trazado. Pero dice Salomón, he visto la tarea que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que en ella se ocupen. Cada uno de nosotros tenemos una tarea. Muchos quisieran ser multimillonarios, pero Dios no te ha dado esa tarea. Muchos quisieran estar en puestos de eminencia como estaba Daniel, como estaba José, para querer disfrutar de las mieles del poder y del servicio. Sin embargo, eso les fue dado por Dios. Y aún en esa posición, en ese trono de autoridad, ellos no se sentían allí de ese lugar, pertenecientes a ese lugar. Querían regresar a donde estaba su corazón. El corazón de Daniel estaba en Jerusalén. El corazón de Nehemías estaba en Jerusalén. El corazón de José estaba con su padre. Así es que Dios nos da a cada uno lo que satisface a nuestro corazón. No importa dónde te encuentres. No importa si te encuentras en un puesto de autoridad, en un escritorio rodeado de servidores, en una oficina, sea oval o cuadrangular, sea un palacio, sea una casa, sea una madre de familia que está trazando en un papel las decisiones de vida para su familia, un padre que está decidiendo el futuro de sus hijos inmediato, sea en cualquier lugar donde te encuentres. Dios tiene su lugar y tu tiempo para cada uno de nosotros, el lugar y tiempo para cada uno de nosotros. Y cada uno de nosotros sencillamente cumplimos una función en el universo, así como cumple el oxígeno que unido con el hidrógeno forma una molécula que da vida a la Tierra, dos de hidrógeno, una de oxígeno, así como ese oxígeno cumple una función de fortalecer las células mitocondrias de cada parte de nuestro ser fundamental para nutrir aquellas células neuronales que habrán de dar funcionalidad a toda una serie de sistemas corporales que nos hacen estar a ti y a mí en este momento juntos. Ese es nuestro Dios, que tiene control de cada una de las circunstancias. Es que Él hace que una nube descargue su agua en un lugar, descargue en otro lugar. Él lo hace todo. Mientras en un lugar incendios, a la otra costa inundaciones. Mientras en un lugar sequía, en otro lugar inundaciones. Dios hace todas las cosas con el propósito de cumplir su voluntad. Y su voluntad siempre es el bien para sus hijos, llamar al arrepentimiento para que le conozcan a Él, el único Dios verdadero, y a su Hijo, porque conociendo a su Hijo tendremos vida eterna. Cuando entendemos esto en la vida, podemos descansar en el camino, descansando sabiendo que Él tiene cuidado de cada uno de nuestros pasos, que el que nos formó desde el vientre de nuestra madre, nos eligió, igualmente tendrá cuidado de nosotros hasta que seamos depositados con Él en la eternidad. Seguimos. ¿Qué busca? ¿Qué saca el trabajador de aquello en que se afana? He visto la tarea de Dios dado a los hijos de los hombres para que en ella se ocupen. Versículo 11. Él ha hecho todo apropiado a su tiempo. Espera. En tu tiempo tendrás la recompensa. Es como la semilla que depositas bajo la tierra. No vas a obtener el fruto de ella hasta su tiempo. En su tiempo descansamos en Dios, nos reposamos en Él y en su tiempo habremos de tener el fruto. También ha puesto la eternidad en sus corazones. Releo el versículo. Él ha hecho todo apropiado a su tiempo. También ha puesto la eternidad en sus corazones, en los hombres. Sin embargo, el hombre no descubre la obra que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. A pesar de que Dios ha puesto la eternidad en nuestros corazones, decía el proverbista, el hombre no descubre. ¿Por qué? Porque Dios esconde su propósito para Él mismo y nos los va revelando, y lo que a nosotros nos corresponde solamente es descansar
en el avanzar. El sol se ocultó como le sucedió a Jacob. Descansamos y en ese descansar es cuando ves el cielo abierto, ángeles subiendo y bajando, y entonces entras nuevamente en un pacto con Dios y sigues adelante contento sabiendo que aquella bendición que te alcanzó aún antes de que nacieras, como le sucedió a Jacob, va contigo. Y ese, hermano, es nuestro descanso. Sé que no hay nada mejor para ellos que regocijarse y hacer el bien en su vida. Además, que todo hombre que coma y beba y vea lo bueno en todo su trabajo, esto también es don de Dios. Sé que lo que Dios hace será perpetuo. Qué hermoso el versículo 14. ¿Por qué? Dice Salomón. Porque yo sé que todo lo que Dios hace será perpetuo. No hay nada que añadirle, no hay nada que quitarle. Dios ha obrado así para que delante de Él teman los hombres. Versículo 15. Lo que es, ya ha sido. Lo que será, ya fue. Y Dios busca lo que ha pasado. Cuando nosotros vamos a ese versículo, y obviamente que no podemos tener tiempo ya para adentrarnos en una reflexión más profunda, dice la Escritura en el versículo 15, Dios busca lo que ha pasado. Cuando nosotros buscamos un entendimiento mayor, nos vamos a otras traducciones, nos vamos a, en este caso nosotros, a la versión siria, que fue la más cercana a nuestros hermanos del primer siglo, y dice en el versículo 15, Dios buscará al perseguido que ha desterrado. Es el entendimiento que ellos tenían. Versión 60 amplía un poquito más el conocimiento del texto o los manuscritos originales. Aquello que fue, ya es, y lo que ha de ser, fue ya. Y Dios restaura lo que pasó. Muchas veces nos queremos meter al pasado y obrar y restaurar. Dios restaura lo que ya pasó. ¿Por qué? Porque Él tiene conocimiento de presente, pasado y futuro. Así es que Él ha hecho, versículo 11, todo apropiado a su tiempo. También ha puesto la eternidad en sus corazones. Sin embargo, el hombre no descubre la obra que Dios ha hecho del principio hasta el fin. ¿Qué nos dice este versículo? El hombre no descubre la obra que Dios ha hecho. Dos principios. Uno, la obra que Dios ha hecho. Y esa obra se descubrirá no por nosotros, sino que en ese descansar en Dios es como habremos de descubrir lo que Dios seguirá haciendo de principio hasta el fin. ¿Por qué? Porque yo sé que no hay nada mejor, decía el proverbista, que regocijarse en aquello que Dios ha puesto. Y todo esto es un don de Dios. Todo lo que tenemos es un don de Dios. Lo que está en el pasado, lo que está en el presente y lo que está en el futuro. ¿Y qué es un don de Dios? Es un regalo. La vida es un regalo. El día que hoy tenemos es un regalo. La sonrisa que hoy te daremos o te darán otros es un regalo. Las palabras que habrás de recibir de bondad a tu corazón es un regalo. La oportunidad que tienes de trabajar es un regalo. La oportunidad que tienes de seguir adelante disfrutando con tu familia es un regalo. El aire que respiras es un regalo. Así es que es el tiempo de Dios, tiempo de descansar. Si en tu camino es tiempo de descansar porque se ocultó el sol, descansa. Tiempo de descansar, descansa. Si es tiempo de levantarte y seguir adelante, levántate y sigue adelante. Que solamente Él conoce lo que está en el pasado y hacia el futuro final. Le damos gracias a Dios, si te parece, y descansando en Él, confiando en lo que dice el versículo 15, aquello que fue, ya es, y lo que pasó, ha de ser, y Dios restaura lo que pasó, seguimos adelante. Gracias, Padre. Ayúdanos, Señor, a caminar en esa bondad, descansando por el camino, en esa soberanía y cuidado grandioso que tienes de nuestra vida. Gracias, Padre. Salimos con ánimo y regocijo nuevamente esta semana
a encontrarnos contigo, Señor, en el caminar hermoso, precioso que has trazado para nosotros. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Mis amados hermanos, que el Señor les bendiga. Qué día tan hermoso tuvimos ayer, gozándonos en la presencia de Dios, en la palabra, pero sobre todo en la comunión de los santos, en la presencia de Jesucristo. El Señor les bendiga, buenos días. Nos vemos por ahí algunos en la escuela al oeste de la ciudad. Y con todo el favor de Dios, el día de mañana y el miércoles, si Dios quiere y Dios lo permite. El Señor les bendiga, un abrazo, cuídense mucho.